Yeah.
Thank you.
fácil. Vamos, gracias, les pedimos sesión de cumbias para todos ustedes. Queremos que sigan pasando grandes compadres de prestigio.
Señoras y señores, estoy aquí en el ático 512 y créanme que los vamos agarrando bajando el escenario porque estoy ante la realeza del conjunto regio tejano en Monterrey. Válgame la redundancia, ellos son los chicos de... ¡Los Cuatro Reales! Señores, buenas noches. Buenas noches, compadre. ¿Cómo se sienten esta noche aquí en el ático 512, compadrito? Pues bien contentos, es la primera vez que estamos aquí en el ático 512, esperemos que no sea la última. De hecho, no es la última, no es por ahí, creo que los Tejano Music Awards aquí en Monterrey. ¡Oh, qué bien! Estoy bien contento, compadre, de estar aquí. Señores, antes de irnos de lleno con esta pequeña entrevista, me gustaría que se presenten uno por uno y su posición en el grupo, perdón. Ando nervioso, señores, se agarran la onda, pues no siempre estoy con señores con talento, con grandes músicos. Bueno, soy Alonso García y toco el bajo sexto de los Cuatro Reales. Francisco y batería. Paco García, acordeón y primera voz. Diego García, bass y segunda voz. ¿Son carnales ustedes dos? Los tres. ¿Los tres? Uno, dos, ya tres. También, Pancho también. es el tocallito. Sí, ya está. Qué bueno, señores, pues lo venimos siguiendo la pista desde que nos enteramos que iban a San Luis. Cuéntenos cómo les fue. Bueno, nos fue muy bien para la gente de San Luis, igual que la de Monterrey y varias partes de la República respondieron siempre como es el 100. Muy bien, afortunadamente. Qué bueno, compadritos. ¿Están estrenando firma de promotor? Estamos ahorita, sí, estamos ahí con la gente de Gutiérrez Group. Saludito para todos ellos. Y bien contentos, grabando el CD 2018. Ahí nos estamos tardando un poquito, pero porque lo estamos haciendo con esfuerzo, con dedicación y bien hecho, con calidad para la gente que se lo merece. Oiga, cuéntame un poquito sobre esta canción de Se Marchó con el señor Tony Sainz, que le mandamos también un saludo. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es su experiencia? ¿Cómo se sintieron al grabar con él el tema? Pues es otro rollo, o sea, ese es un tema mío. Es algo ahí que ojalá que les guste. Decidimos invitarlo porque pues también es una persona que ya tenemos años de conocerla y hay una amistad ahí. También con mi compadre César el Fantasma. Ahí se hizo la triangulación perfecta y se dio para que saliera este tema ahí que les guste a la gente, creo. Qué bueno, y la verdad se está gustando, compadrito, porque nosotros de Radio, Super Tejano Radio, la han solicitado mucho. Están renaciendo lo que es el conjunto 100% tejano hecho aquí en Monterrey. Los felicitamos de parte de Super Tejano Radio. Y pues cuéntanos un poquito más. ¿Cuántos temas trae este disco? ¿Bajo qué sello viene o es independiente? Este disco es independiente ya después de varios discos que hemos hecho bajo varias casas representativas. Este ya es independiente, es de nosotros completamente. La producción, todo el disco es de nosotros. Y digo, con la ayuda también de la gente ahí de César y de Gutiérrez Group para los duetos que vienen más adelante. Cuéntanos un poquito de tu agenda, compadre. La agenda ahorita sí está un poco llena en cuanto a presentaciones, grabaciones, la producción del disco, o sea, sí traemos ahí bastantito trabajo. Qué bueno, compadrito. ¿Cuántos temas trae este disco? De este disco van a ser 10 temas, son... ¿cuántos inéditos? 5 y 5, creo. Son 5 inéditos y 5 covers, pero al estilo de nosotros, ¿verdad? Así es. Excelente, compadrito. ¿Qué más te puedo decir? Te puedo decir muchas cosas porque la gente regia son conjunteros de coraza. Y la verdad, como te digo hace rato, a mucha gente le gustó el tema de Se Marchó. Dice que es composición tuya. Así es. Y pues qué bueno que sigan expandiendo la onda tejana de sí, aquí de Monterrey. Y hablando de expandir, pues cuéntanos de tus redes sociales, tu canal de YouTube, si tienen Instagram, Twitter. En todas las redes sociales nos encuentran como Los Cuatro Reales con letra. En todo, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ah, no, WhatsApp no. YouTube. Y todas las redes, Instagram, Los Cuatro Reales, así con letra, pegados, los Cuatro Reales. Qué bien, compadrito. Y ustedes, ya, tú eres el compositor, digámoslo así, ¿y quién es el que dice, a ver, vamos a marcarle este tono, vamos a marcarle lo que sigue, pues este compás? Aquí, digo, pues somos carnales, todos metemos nuestra cuchara y aquí sí se puede decir que todos metemos la mano y obviamente pues mi carnal, Luis, Paco y hasta Pancho ya también opina, pero todos le metemos la mano a los temas y eso es algo bien bonito porque se hace pues algo mejor, ¿verdad? Cuando son varias cabezas, y eso es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Pues qué bueno, compadrito. Oye, estamos viendo, eres el más morrillo del grupo. ¿Cuántos años tienes, compadre? 19 años. No, me estás bien, chavo.
¿Son los originales o hubo cambios en la agrupación? Nosotros ya como Cuatro Reales tenemos casi 9 años. Gracias a Dios, obviamente hay integrantes, iban saliendo, iban entrando, pero Pancho tiene con nosotros, ¿cuánto tienes, Pancho? Un año, ¿no? Un año más o menos. Un año. Sí. ¿Y cómo te has sentido? ¿Te han tratado? Muy a gusto. ¿No te han tratado de que eres el que, tráeme las cocas? No, ahí te cargue. Sí, no, pues estoy muy a gusto con ellos, la verdad. Bueno, ¿te gusta también la tejaneada o te indujeron a este estilo? No, desde antes ya me gustaba esta. Ya conjunteada. Ya conjunteabas. Sí. Ok, bueno, compadritos. ¿Me platicas? Van a estar en los Tejano Music Awards aquí. Exactamente aquí en el Ático 512. Así es, compadre. Vamos a, por primera vez, vamos a estar ahí con grandes agrupaciones. Nos da un chorro gusto que el trabajo que estamos haciendo se está viendo reflejado en estos eventos, ¿verdad? Y vienen más eventos, no nada más aquí en Monterrey, tío, la gente está, viene Saltillo, viene Aguascalientes, viene Puebla, otra vez vamos a San Luis, gracias a que fuimos esta vez, nos agendaron otra vez para San Luis. Y la idea es, estoy preparando el CD para llevárnoslo allá para este lado. Y ya cuando quede el CD, vamos a ir para el lado de allá de Estados Unidos también a promocionarlo. Porque, tío, vienen duetos con el señor Tony Sainz, aquí lo voy a decir. Con los amigos de Conjunto Prestigio. Viene dueto también con la familia Navaira. Ah, sí. Viene una canción ahí con ellos y vamos a ir para allá a promocionarla con ustedes. Pues la verdad, de parte de Super Tejano Radio, compadrito, nos alegra mucho que estén, ya lo recalco, estén resurgiendo la música tejana, aunque sea de aquí en Monterrey, porque sabemos que es música de calidad, y música con pasión, que es más que nada, perdón que me trabe un poquito, porque lo hacemos por eso mismo, el cariño a la música tejana, que nos nace crearla, hoy el otro nos nace crearla, va como si yo fuera músico. Pues algo que le quieras decir, compadrito, a la gente de Z Reproducciones. Pues nada, muchas gracias por estarnos apoyando, siempre en la carrera de nosotros, siempre han estado ahí presentes, les queremos agradecer de todo corazón y que les encargamos ahí el tema, de Se Marchó, y esperen muy pronto el próximo tema ahí que viene con el Conjunto Prestigio, para que lo escuchen y le den el visto bueno. Vas a ver que sí, compadrito, y déjenme adelantarles un poquito, estamos preparando también los de ST Reproducciones, un especial con los señores de Cuatro Reales, primeramente ellos vamos a organizarlo, y no se lo pierdan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es Super Tejano Radio, y el canal de YouTube de los señores Cuatro Reales. Ahí van a tener todas las novedades exclusivas, que tanto como nosotros como ellos traen para ustedes. Así que, algo que más que le quieran agregar, compadrito, alguien que quiera un chiste, algo que le quieran hacer, un reclamo. La tanda. No, pues los esperamos en las próximas presentaciones y sigan apoyando la música tejana y así como es el grupo de Cuatro Reales. ¿Algún chiste? No cualquiera. Ahí te encargo. Buena racita, ya saben, más tejano es Super Tejano Radio y esto fue la entrevista con los chicos de Los Cuatro Reales. Vámonos, ya regresamos aquí en el Ático 512.